media lechera y una leche de madera. Así le sale como el agua de las tiendas. Esto es lo que les echan en las tiendas mexicanas. La lechera, pero no le voy a echar toda. A veces ese dulce ya con la lechera, ese no, pues le echan poquita azúcar. Sabe, agarra bien bueno, por favor. Y el coco estaba bien tiernito. Cremosita, igual como en las tiendas. Y no le eché, ahí ellos le echan coco de la tienda de polvo. Yo no le eché, yo nomás el puro coco. Ya no le voy a echar azúcar porque está bien. Me quedó mi agua. Ahorita voy a hacer unas enchiladas. Tengo el pollo, tengo los tomates, unas enchiladas verdes. Muchos les llaman suizas. Como salgan, nada más que sean enchiladitas, ¿verdad? Tengo una pechuga de pollo. Nomás puse, son 6 tomates y un chile verde. Pimientas y cominitos al chile para que agarre saborcito. Le voy a echar un pedacito de cebolla. Tengo los tomates cocidos. Un chilote. Le voy a echar la agüita porque le eché ajo. Y muela con esa agua. Muchas lo hacen, muelen el chile y baten la tortilla, ¿verdad? Yo lo frío, el chile, así como lo muelo, lo frío.
tengo el queso. Tengo las tortillas, tengo hartas tortillas, no las voy a... Aquí si ustedes gustan le pueden echar más. Chilito, échenle poquito de nojiza, no mucho. Como que eras donde pollo no le afecta nada. Muchos no lo fríen más, ya que están cocidos, baten así el chile. Yo lo frío para que agarre más. Voy a echarle sal. Aquí tengo el pollito, aquí tengo, lo voy a meter en ese traste abajo de la estufa. Como ustedes se las batan de chile y ya nada más las ponen aquí y les echan el queso, ¿verdad? Yo lo voy a hacer como las hizo una amiga y a mí me gustaron. Y si quieren ustedes para que agarren más sabor cuando están a, ya con el queso, con el queso y todo. Las tortillas las doras poquito en manteca, poquito, y ya las pasas aquí, ya les echas la carne, haces los taquitos y pones una línea así y le echas el queso, una arriba. Hay otra persona que nada más le baten de salsa y ya van haciendo los taquitos aquí y se los van poniendo, pero yo vi eso y agarra más sabor porque ya cuando se ponen abajo se calientan y la tortilla agarra más sabor. Es fácil, no es nada de trabajo. La salsa salió bien buena. Mira tu sabor. Ya saben que de los tomatitos sale bien bueno. Yo tengo el horno caliente. No hice tortillas, tenía muchas. Digo, voy a hacer eso porque luego hay. Ahí se me va quedando, ya me hice mi agua de coco. Y ya. Enchiladas. Y a comer. Bueno, ahorita voy a hacer poquitos porque me puse dieta y no quiero comer, no como nada ya de esto. Ok, miren.
Esta no tiene grasa, porque se la hace. Okay. Y ya como ya está el pollo deshebrado, ya nada más ustedes hacen el taquito. Bueno, ya saben de esto, yo pienso. Miren, voy haciendo el taquito aquí. Bueno, la otra tortilla fría le van quitando grasita para que no lleve mucha. Y así van poniéndole pollo. Es una pechuga chiquita, no hice. No hice harto. Le echo dos tortillas porque mi cazón está grande. Para hacer algo bueno, no necesita uno de tener comida, nomás hacer, ¿cómo se dice? Diferentes visitos, aunque sea con un chilito, puede ser una carnita doradita, una salsa de macajete, unos frijoles bien refritos, y ya con eso como bien a gusto. Como esto bien sencillo, pero muchas las hacemos diferentes. Yo quiero que me digan ustedes cómo las hacen, si las hacen así. Uno más los baten de chile. El chiste ya es no comer lo mismo. Nosotros no comemos lo mismo todos los días. Así voy. Salmón con arroz blanco, verduras, caldo de camarones. Y así de todo, ¿me entiendes? No nomás como por caldo de camarones, no. Yo como frijoles, sopa, con verduritas, caldo de res, con albóndigas, comemos de todo. Pero no comemos lo mismo siempre. Antes tenía mi listita y yo decía, el lunes voy a hacer esto, martes esto. Y llevaba a la tienda y ya compraba, ¿verdad? Como tortitas de col, el lunes, el miércoles un caldito y así. Ahorita ya no, ya. Ya sé. Bueno, así como quedan los taquitos así. Vamos a echarle una torta de queso abajo. Y seguimos a ponerle los taquitos. Digo, no, es una pechuguita de
De pollo, ya ven que ahorita no va a despreciar nada. Todo muy caro. A mí pues no me gusta despreciar nada de la comida. Ni carne, ni frijoles, porque gracias a Dios, aunque sea frijoles tenemos, y hay tanta gente que no tiene ni frijoles. Yo los salse, me sobran, los salso y al otro día vuelvo a hacer otra cosita y ya como le revuelvo los frijoles. Así la he hecho partidita. Como quiera ahí se va a deshacer. Con lechucol y con quesito, cremita y listo. Ya nada más con eso. No quiero que me sobre. Aquí le voy a miren, le voy a echar poquito queso para que se le salga bien. Miren, echa el agua. Le echan poquito queso y le echan salsita. Este es queso mozzarella. Las surten de queso. Y ya cuando las meten abajo al horno, pues se rediten y queda bien bueno. Mucho chile, pero mucha salsa, porque luego les va a quedar les puede quedar aguaditos. Poquecito. Listo. Me sobró pollito, voy a hacerlo arriba. Ahorita los voy a meter en el aluminio. Procuren que sus trastes de vidrio sean para abajo del horno, porque hay unos trastes que son de vidrio que no se pueden meter al horno y se les tira su comida. Una señora le metió un traste así que no era para lo caliente y se le tiró su comidita. Listo. Ahora sí, ya tengo mi estufa prendida. Voy a meter. Dejen ver cómo quedaron. Uy. Eché mis guantes a lavar, por eso agarré con la servilleta, ya las tengo. Ay, huele buenísimo.
cuidado con ese trazo cuando saquen porque no se vayan a quemar. Ya tengo el col de este picadito. Voy a echar tres, pero no me los voy a comer yo. No te agarro más. Huelen riquísimo. Aquí. A ver qué sabe. Vamos a probarlos. Qué buenas están. Traten de hacerlas así. Y le echan arriba. Tan picositas. Tengo queso. Queso este. Fresco, pero ya tiene mucho queso. Bueno, así me quedaron. Y espero les gusten. Ay, no me puedo poner a dieta. Por las comidas que hago. Y este. Ay, huele bien bonito. Así me quedaron. Están buenísimas. Les mando muchos saludos a todos. Muchas bendiciones. Y muchas gracias por todo su apoyo. Y este, Dios me los bendiga. Y que tengan una excelente tarde.